todas, bienvenidas a mi canal. No puedo creer que este es el último favoritos de 2015. Es... ¿Cómo? No sé qué pasó. Hay que empezar con esta base de Makeup Forever. Es la Ultra HD que he usado bastante el mes de diciembre. Si checan la caja de información, ahí siempre anoto todo lo que traigo puesto en mi cara. Y casi siempre he traído esta base, me encantó. Voy a hacer un video completamente sobre la base de Makeup Forever porque sí quiero hablar más sobre ella, pero la razón que me gusta mucho esta base es porque se ve tan natural en la piel. Varios de ustedes han dicho que mi piel se ve bastante bien y no es mi piel, es mi piel con esta base. Me gustó bastante porque se ve muy natural, es como mi piel, pero mil veces mejor. Tiene muy buena cobertura y eso que yo tengo la piel grasa, siento que cubre bastante bien y me dura muy bien durante todo el día. Entonces, eso es lo único que voy a decir porque voy a dedicarle un video completo a esta base. Pero la verdad, me he quedado muy contenta con esta base. Y el tono que tengo que me corresponde más al tono de piel que yo tengo es Y215. Un producto que he mencionado bastante en este canal es este producto de Charlotte Tilbury, se llama Filmstar Bronze and Glow y la presentación está hermosa. No me puedo callar de la presentación porque se me hace muy bonita, pero cuando abres el producto tienes aquí dos polvos, tienes un iluminador y un bronceador, pero este está, tiene un tono como neutral, no está ni muy cálido ni muy frío, entonces lo puedo usar como bronceador y también lo puedo usar para perfilar la cara. Y ahorita traigo un poquito del Sculpt aquí como para perfilar mis mejillas. Como yo tengo la piel bastante clara, a veces cuando aplico bronceador se me puede ver un poco naranja, pero no tengo ese problema con el polvo de Charlotte Tilbury. Ahora para algo más económico, si te gustan los iluminadores, tengo esta paleta de Sleek Makeup, que es una compañía bastante económica inglesa. Esta paleta cuesta alrededor de 15 o 16 dólares, que es un poco alto para hacer algo de farmacia, pero recibes 4 iluminadores. Wow, y una brocha que se me cayó. Aquí están los 4 iluminadores. Tienes uno en crema y 3 de polvo. Estos iluminadores se me hacen muy similares a los de P.E.K.K.A y cuestan casi la mitad de los de P.E.K.K.A y recibes 4 colores. Entonces se me hacen geniales. Tienen una consistencia bastante suavecita. La primera vez que vi esta paleta me dieron miedo estos dos iluminadores porque pensé que iban a tener mucha diamantina, pero no es el caso. Iluminan muy bonito. Traigo aquí uno de los iluminadores. ¿Ven esto? Está súper dramático. Entonces, si no te gustan los iluminadores así muy fuertes, esa paleta no es para ti. Pero si quieres algo muy dramático, esta paleta está genial. Y hacen envío mundialmente a la página de Sleek Makeup. Esta, se me olvidó decirles, ¿cómo se llama? Se llama el Highlighting Palette en Solstice. Y tienes aquí los 4 iluminadores, como les dije, están geniales. Les voy a poner aquí los swatches para que vean qué dramáticos están los iluminadores. Ahora quiero hablar sobre otro producto que he mencionado bastante en este canal, pero lo tengo que mencionar otra vez porque es el único rubor que he usado. Y es de Hourglass, son los Ambient Lighting Blushes. Si los estoy mencionando tanto es porque la verdad estoy enamorada y estos rubores me han cambiado la vida. Para mi cumpleaños mi mamá me regaló otro rubor y es el color Radiant Magenta, que es un rosa más fuerte, y es el que traigo ahorita en mis cachetes. Y me gustó bastante, aunque sea un rosa muy fuerte, se ve muy natural todavía en la piel, no me siento como que si fuera una muñeca o un payaso o algo así. Entonces me gustó bastante este rubor. No voy a hablar mucho sobre este porque ya he hablado bastante sobre los rubores de Hourglass, pero todavía me siguen encantando y este color me gustó bastante. El mes de diciembre mis ojeras no han estado muy oscuras y por esa razón he usado este corrector en mis ojeras y es de Physicians Formula, muy económico de la farmacia. Y este es el Nude Wear Touch of Glow en Nude Glow. Perdón, está tan chiquita la letra que tengo que hacer así para leerlo. Si tienes las ojeras muy oscuras, casi moraditas, este no es el corrector para ti. Pero si solamente quieres iluminar esta área de los ojos, este es el corrector para ti. Ahorita mis ojeras no están muy oscuras, entonces esto es perfecto para mí. Solamente lo aplico poquito en esta área y poquito aquí en la esquina y lo difumino con mi dedo o con una brocha. Y eso es más de suficiente para mí, es lo que traigo ahorita puesto. Me gustó bastante porque se difumina muy bien y
ilumina toda esa área y no se ve como que traigo mucho corrector en esa área. Entonces por esa razón me gustó bastante ese corrector de Physicians Formula. Ya me queda muy muy poquito para que se me acabe, pero la única cosa que no me gusta mucho de Physicians Formula y ese corrector es que no tienen bastantes tonos. Creo que este viene en un tono o en dos tonos y yo tengo la piel bastante clara, entonces si eres muy morena tal vez este no te va a quedar. Eso es casi la cosa que no me gusta de Physicians Formula, que casi todo lo que sacan para la cara solamente viene como en dos tonos o en tres tonos, y ni siquiera toman en consideración si tienes el tono más cálido o frío o lo que sea. Solamente te ponen light, te ponen medium, te ponen tan, y eso es todo, y piensan que como que, no sé, no, eso es una cosa que no me gusta mucho de Physicians Formula, pero sí tienen buenos productos y este me gustó bastante, pero quisiera que hubiera más tonos para la piel. Ahora les quiero contar sobre el producto de las cejas que me ha encantado. Yo creo que este fácilmente es mi producto favorito de las cejas que he probado en mi vida. Es de la compañía Glossier y se llama Boy Brow. Es una cera para las cejas. Me encantó porque tiene poquito tinte y te mantiene las cejas en su lugar todo el día. Si te gustan las cejas muy definidas como tipo las de Instagram, que están hermosas pero no es el tipo de cejas que a mí me gustan en mi cara, si te gustan esas cejas de Instagram, ese no es el producto para ti. Pero si te gustan las cejas muy naturales y que se vean poquito como poquito despeinadas, casi como tus cejas pero poquito mejor, ese es el producto para ti. Te va a dejar las cejas muy naturales, te va a llenar los huequitos, pero no se va a ver como que tienes mucho producto en tus cejas. No sé si me entiendan, pero me gustó bastante ese producto. Le voy a dedicar un video completamente a ese producto. Tengo una lista tan larga de videos que tengo que grabar, pero está bien porque tengo que hablar sobre estos productos. Y este me gustó bastante. Si quieren verme usar este producto, vayan a ver mi tutorial de Navidad. Creo que fue el de Navidad de alta gama. Ahí usé este producto, entonces me gustó bastante, se me hace muy buena calidad. Y finalmente tenemos un rímel, y ese rímel, odio que me use tanto ese rímel porque casi nunca, bueno, más bien nunca compro rímels de alta gama, pero este me gustó bastante. Este es el Hypnose Drama de Lancôme. Me encantó este rímel, me define muy bien las pestañas, todas las pestañas, de empezando aquí hasta acá, todas están bien definidas, bien como, casi como tipo abanico. Me gustó bastante eso, me da muchísimo drama, muchísimo volumen, me mantiene bien enchinadas todo el día, y aunque no sea contra el agua, me dura bastante bien este rímel, no termino como con negro acá abajo si lloro o bostezo. Entonces me gustó bastante este rímel, pero siento que me da muchísima drama, lo suficiente para no ponerme aquí en las pestañas inferiores, entonces se me hace genial. También la brocha me gustó bastante porque está grande y es una brocha más tradicional de rímel, pero tiene una forma como curviada, casi como tipo S, media extraña, pero me gustó bastante porque siento que facilita bastante aplicar el rímel. El mes de diciembre no tengo ningún favorito de música porque estaba escuchando un poquito de todo, pero sí tengo una película que me gustó, y si me siguen en Snapchat de seguro ya saben qué película estoy hablando. Empieza con S, termina con S. Star Wars. Soy una nerda, ya saben eso, y Star Wars fue mi sueño hecho realidad. Me encantó la película, ya la he visto dos veces. La vi en mi cumpleaños y la vi un día antes de mi cumpleaños, y tengo ganas de verlo dos veces más, una vez en IMAX y en otra en 4D. No les quiero hablar sobre lo que pasó en la película porque no la quiero arruinar. Si te gusta Star Wars, te va a encantar la película. Si nunca has visto Star Wars, te recomiendo que veas las películas anteriores antes de ver esta, pero te va a encantar. Está muy bien hecha, me encantaron los personajes nuevos, los personajes viejos, casi lloraba porque me pegó la nostalgia. Esas son películas que empecé a ver desde chiquita gracias a mi papá, entonces algo que fue parte de mi vida desde que estuve como, no sé, 3, 4 años, estaba bien chiquito cuando empecé a ver Star Wars, entonces se sintió tan rico ver la película, pero ya me voy a callar porque puedo hablar de Star Wars por horas. Déjame saber abajo en los comentarios cuáles productos te gustaron el mes de diciembre o si vieron Star Wars, déjame saber en los comentarios. Muchísimas gracias por todo este año, ya es el último video del 2015, muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por ver el video y les veré muy pronto en el 2016. Que se siente muy raro decir eso.
Pero la segunda semana de enero tengo planeado un video sobre los mejores productos que probé en el 2015. Entonces ya tengo la lista. Tengo 15 productos y la verdad no batallé para nada hacer la lista. Ni siquiera tuve que investigar en mi cuarto, nada. Solamente, puramente, ese producto y ya tengo la lista completa. Entonces les voy a tener ese video muy pronto. Muchísimas gracias de nuevo. Si eres nueva a este canal, suscríbete acá arriba. Y les veré muy pronto en mi siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Bye! Este labial de Pacifica, y a mí me encanta Pacifica, es el Power of Love Natural Lipstick y es 100% vegano. Y el color se llama Nudie Red, entonces es un color nude.